Hola, hola, muy buenos días. Bienvenidos con la niña Chana Blow a un nuevo día. ¿Cómo están, mi gente bonita? ¿Cómo les va? Aquí yo con frío. Frío, frío. Aquí yo mi chaqueta también. La niña Chana. La niña Chana Blow. Bueno, primeramente, ¿verdad? Gracias a Dios que amanecimos con bien, viendo la luz del día, un nuevo día hermoso, soleado un poquito. Vamos de negro, viernes negro. Así es que aquí está la cosa, ¿cómo han estado? ¿Qué me cuentan? ¿Ya están trabajando o todavía no? Porque ahorita son las 8:30, yo ya voy para mi chamba. Vamos al trabajo. Está un viento, un poquito de viento, prácticamente. Bueno, ay, es un día viernes, el cuerpo lo sabe que tiene que seguir trabajando. Viernes, viernes. Y pues mañana es sábado, ustedes saben que yo trabajo siempre, siempre. Gracias a Dios, doy gracias a Dios que mi hija ya se mejoró un poco, ya está mejor. Gracias a Dios por el medicamento. Me le dieron acetaminofén de 500 en jarabe. Y también me le dejaron para el vómito y para el estómago. Ya gracias a Dios amaneció contenta, bailando. Es hermoso, ¿verdad? Estar bien de salud, que no tenga nada uno. Porque amanecer enfermo, en la cama, con fiebre, es muy triste. Hay que cuidarnos, la verdad sí. Porque uno nunca sabe en estos fríos y en estos inviernos que hay aquí, todo mundo se enferma. Todo mundo nos enfermamos de lo que sea, vienen viruses, diferentes virus, porque ella lo que le dio fue un virus estomacal. Entonces, ustedes saben que en estos tiempos, pues, uno agarra lo que sea. Por eso mismo hay que tener mucho cuidado en las comidas. Y hablando de comida, se me olvida un arroz con leche. Ay, ay, ay. Me olvida, sí, que tengo que llevarle a alguien. Yo ofreciendo y se me olvida adentro, tengo que irlo a sacar. Ay, qué barbaridad, tengo que entrar de nuevo. Vamos, acompáñenme. Pueden creer ustedes, yo ofreciendo arroz con leche y se me olvida. Qué barbaridad. Vamos a ver. Ay, tengo que entrar y sacar el arroz. Ay, está frío, pero eso hay que cubrirse bien. Se me olvida esto. Yo hice un arroz con leche ayer, salvadoreño, me quedó rico. Aquí lo llevo. Se lo llevo a una amiguita, compañera de trabajo. La verdad, un poquito. No puedo llevarles a todas porque, la verdad, no tengo mucho container, pero por mí es llevar a cada uno. Así es que si me están viendo este video, no me vayan a matar. A decir, Rox, a mi Chana no me trajo a mí, solo le trajo a ella. Por favor, no me vayan a reclamar, no me vayan a pegar, porque no es eso. No es eso, no es eso. Ay, ay, ay. Frisho. Bueno, yo llevo mi chaquetón grande también. Y también voy bien cubierta. El pantalón es calientito. Botines, medias gruesas. Y todo lo necesario para el frío. Así es que hay que tomar todas las recomendaciones para cada uno de nosotros. Para el frío. Cubrirse bien. Ponerse cómodos. No aguantar frío. Porque la verdad no es bueno aguantar frío. Así es que hay que cuidarnos, ¿ok? De esto, cuidarnos bien. Siempre bien, bien, de todo, de todo. Así es que, como les digo, gracias a Dios mi nena está mejor.
gracias por sus deseos ahí, por las felicitaciones y por todas sus palabras que día a día pues me ayudan mucho más. Y pues es un nuevo día, ¿verdad? Que venga lo que tenga que venir, pues tratar de hacer lo mejor de nosotras, lo mejor de nosotras mismas y ser nosotras mismas, ¿verdad? Y no dejar de ser como somos. Siempre seamos nosotros mismos. Hay que querernos nosotros mismos, porque si no, nadie nos va a querer. Así es que amémonos. Yo por eso yo digo eso. Ya viene el día del pavo, hay que prepararnos para comer el pavito. A mí me encanta, me fascina, me encanta el pavo, la verdad. Ya viene el otro jueves, va a ser la acción de gracias. Y pues viernes negro, que nosotros decimos Black Friday, que todo el mundo se va de compras. Y pues les cuento que ahí les voy a grabar, porque la Chanita se va a ir de compras en Black Friday con la familia. Me voy a ir de compras, así es que ahí estaremos llevándole cómo están las tiendas y cómo se mira todo. Así es que ahí le estaré llevando lo más, la más alta definición, videos grabados, le haré en vivo, veremos cómo está la situación, ¿verdad? Allí, así es que no se lo pierda, no se lo puede perder. Voy a trabajar jueves, porque para no perder el día libre, voy a trabajar jueves y voy a descansar el viernes negro de la otra semana. Así es que ahí le vamos a dar con todo. No se pierdan los videos, que ahí estaremos en vivo grabando y viendo las ofertas. Supuestamente ofertas, ¿verdad? Así es que ahí vamos a andar con las cámaras para arriba y para abajo. Ahí vamos. Bueno, ahora a esta hora son las 8:30. Voy derecho a mi chambita a trabajar, ¿verdad? Y dando gracias a Dios, pues que primero Dios todo salga muy bien. Que regresemos bien a casita. Y pues, saben que tengo ganas de sacarme un Apple Watch. Un reloj de Apple. Porque mi teléfono es iPhone. Es Apple también. Quería sacármelo para mí misma, regalármelo, pero tendría que ir a ver para Black Friday, porque tengo que ir a ver cómo están las ofertas y si es más cómodo lo vamos a comprar. Me lo voy a regalar a mí misma, yo siempre digo eso. Tenía Samsung, yo me compré el Samsung, entonces pues la verdad ya no tengo Samsung. Se lo mandé a mi hermanita allá en El Salvador. Le mandé el reloj con el cargador. So ella lo está utilizando allá. Ustedes saben que ya la vida es cara también. Pues estaba nuevo, solo lo usé un mes. Y pues ella lo necesitaba y se lo mandé. Ya no quería yo Samsung. Prácticamente pues el iPhone no es mucho compatible con el Samsung. Entonces, pues ahí estamos, que ahora se me ha metido que quiero uno. Así es que vamos a ver, ese día, vamos a ver si me regalo eso. Así es que les deseo un feliz día, pásenla bonito, ¿verdad? Está bien soleado, está hermoso el día. Así es que pasen un feliz viernes, les deseo mucho, mucho amor, paz en sus corazones y pues bendiciones a cada uno de ustedes. Que la pasen bonito. Feliz fin de semana. Chao, chao.